¿Para qué lo escuchas? Muy bien, escucha. ¡Atento! Prepara tus oídos. Hi, Capital, who's this? It's Victoria Woods. Hello, Victoria Woods. Are you calling for a Gareth t-shirt? I am. You've got the last one. Well done. Oh, thank you so much. Capital FM. London. Bear. Adelante. De peligroso. Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde estás? Acá estamos. Solo, y ya no es novedad. En medio del camino y buscando un lugar donde parar. Alternativas tengo pocas. Lo de Mario me hace pensar en familia. Amigos no me quedan. Hermano, uno solo. Y supongo que no le quedan ganas de verme. General Paz es el escenario. Asuntos pendientes, casi ninguno. Casi. Ofertas de viaje, pocas. Pero algo pasa. Luces altas y bocina. Un vidrio negro que baja y una mano que saluda. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Con ojos chinos, trato de dibujar la cara. No puedo. El contacto visual está lejos. Me acerco. Y él, o ella, con un auto de los caros, también. La ventanilla baja y la puerta abierta. El grito de ¡entra! Y yo, que acepto. En el ambiente mucho perfume. Ella, una rubia. ¿Te llevo peligroso? Pregunta. En mi cabeza los monitos pedalean ayudando a la memoria. Y la respuesta sale. Paula. Por esta mina casi me matan. Ahora está todo bien. Le digo que me tiren tigre. Vete a tigre. Ella no me deja terminar y me dice: te llevo. Yo trabajo en el casino. El diálogo es imposible. Cada dos preguntas a ella le suena el celular. Insoportable. Volvamos a donde trabaja. Y me dice: te llevo. Yo trabajo en el casino. Casino. Qué momento. Me parece que vamos a tirar unas fichas. Entre charla va y charla viene, estábamos llegando. Había una palabra que yo no podía sacarme de la cabeza. Sí. No. Algo se me empezaba a ocurrir. Cortamos. Estoy fuera. ¿Cómo te enteraste de esto, Javier? Pues un chivatón. ¿Cómo se llama tu chivatón? Uno de esos que no tiene nombre. Chingados anónimos, caray. Escuchemos las imágenes. Acá estamos. A 10 minutos de llegar al Tigre. Ojos de lince para convencer a mi pasaporte a Las Vegas. Frena, Paula. Quiero decirte algo. Al costado del camino. En 5 minutos y con besos de Hollywood, le hablo hasta que ella dice basta. Lo hacemos. El planteo es sencillo. Reventar el casino. Esta sale con uno de seguridad. El regalo. Irnos juntos. A cualquier lado. Re de peli, ¿no? Pienso. Ahora ya estamos en Tigre. Buscando a Sandokan en el Tigre. Buscando a Sandokan en el Tigre. Qué boludo. No es muy original ponerse ese nombre en este lugar. Este tipo maneja parte de la seguridad del casino. Con él, hablamos de datos. Comparte información. Y los monitos pedalean para memorizar. Complicado.
detectivo. Si fuera fácil, sería un pelotero. Pero no. Es un casino. Y hay mucha guita. Su advertencia no vale, pero intimida. Ya lo intentaron 5 veces. Y la cosa por algún lado se quiebra. Me dice. El punto es que uno no puede saberlo todo. Sobre el plano en mesa sus dedos ponen cuidado en 4 puntos. Me dice que él y sus empleados no se van a meter. Que quieren una parte. Pero que eso, conmigo, no lo iba a hablar. Después de todo, ese hombre gordo y de pelo muy duro no habló más. La puerta se cerró. Supuse que el arreglo de plata iba a ser con ella. Muy bien, la situación es clara. El gordo mucho no ayuda. Está en duda lo de la buena onda. El truco es con Paula. Tiempo hay muy poco, como siempre. En el auto esperé que Paula saliera del gordo. Pasaron 10 minutos. Y volvimos a ser dos. Con el encendido de la marcha, con tono bajo y seguro, seduje. Lo hacemos hoy. Estaba todo planteado. Solo faltaba suerte. Que la olía todo el tiempo. Cortamos. No va más. Estoy fuera. ¿Y qué es el rock and roll? Ruido. ¿Estás escuchando P de Peligroso? No aceptes imitaciones. Di no a la piratería. Hacer mis propios CDs con la música que quiero. Escuchemos las imágenes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estamos. Frente al espejo, probando trajes. En bambalinas, arreglamos todo. Me dice que ella me va a presentar como su primo. Que la primera parada es con el gerente. Después, sale de gira. Y que yo espere por interno. Que me llama. Y ahí entra Peligroso en acción. El cuidado es mucho. Todo está televisado. Los movimientos ya son clásicos. Rápido. Más que rápido. Sandokan dejó un auto preparado para el gran escape. Va en busca del jefe. Yo, 2 atados de cigarrillo. Para la espera, pistola en la espalda. Y otra vez mejorando el moño de esta corbata. Puta madre, nunca me lo pude hacer. Pasaron 10 minutos. Y los ojos clavados en el teléfono. No suena. Yo me estoy poniendo nervioso. Enchufo y desenchufo la ficha. Vamos, Paulita. ¿Qué pasa? Vamos, Paulita. Y finalmente suena. Bingo. O casino, que es mejor. La llamada llega y salgo como bala para el encuentro. Por el pasillo veo más bonitos de lo que esperaba. Ni la Casa Blanca debe tener tanta custodia. 2 golpes para que escuche mi presencia. La puerta se abre. Y 2 copas de champán hacen chin mientras en calzones el gerente baila Rolling Stone. Al oído, con sonrisa perversa, Paula pone fichas. Le puse pastillas al boludo este. Me dice, más fácil todavía. Cuando las mejillas de él y la mía se acercan para besar, mi pistola
pide permiso y se enamora de su cuello. La fiestita se termina rápido si aparece la guita. Todo se vuelve negro, flaco, calladito y a la caja fuerte. Sus piernitas cuelgan y no pisan la tierra. Él no suelta el lugar. Vamos a tener que convencerlo, pienso. Tirita de sangre. Lo vuelvo a repetir. Le hace la vincha. La caja. Con su dedo índice. ¿Dónde está la caja? Vamos al encuentro. Él la abre. Y lo que nunca vi en mi vida. Había como 300 lucas. La experiencia me enseñó a sacar cuentas sin calculadora. No va más, grita el casino. Pero el jefe se pasa de vivo y apoya un pie. Paula se da cuenta y grita. ¡Tocó la alarma! La salida elegante queda para otro día. Por la ventana hay más onda. A velocidad. Armamos hojas con sábanas y rajamos. Son tres pisos. Cuatro golpes arruinan los susurros. Paula vuelve a gritar. ¡Están acá! Ok. Pero nosotros buscamos el humo para borrarnos. A 20 metros de altura. Bajando por sábanas. Tenemos todo. Pero estamos a punto de perderlo. Cortamos. Estoy fuera. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, boy, ain't love a kick. Tell me quick, ain't love a kick in the head. Oh, that felt good. ¿Dónde estás? Acá estamos. Bajando por la delgada línea roja. Abajo parecía estar el camino clausurado. Y arriba había ganas de probar el blanco con la parejita. A esta altura la emoción subía, pero la salida se alejaba cada vez más. Repito, arriba complicado y abajo también. Sabía que ese gordo no iba a tirar ninguna onda. Así que estamos solos. ¡Nena! ¡Estamos solos! ¿Qué hago? Ni auto esperando, ni cómplices. Solo, como vine al mundo. ¿Qué hago? Si en el techo y en el piso no había salida, había que improvisar por el costado. Movimiento de columpio para romper los vidrios. Con pierna extendida, atravieso los vidrios que no son de plástico, así que se clavan y me cortan toda la pierna. Peligroso está Rengo, pero no está muerto. Corrida por los pasillos y sorpresa, estamos en el medio del casino. Ruleta
Recoleta, Fagnitas y Las Vegas en Buenos Aires. Paula no puede parar de llorar. Nunca fue muy positiva. Las alarmas suenan. La gente sigue adentro. Y con pistola en mano. Dos. Y otros dos. Y otros dos. Hay demasiados dos. Hay demasiados dos. Se acercan. Y me planto a la espera. Con la fuerza que no tengo. Volteo un tragamonedas y saco pistola. Puntería es por lo que rezo. Y la consigo. De un tiro, hago caer una araña de luces que se estrella en la ruleta. Ahora todos saben que peligroso está jugado. No va más, me canta la conciencia. Señora de pelo blanco, mucha cara de susto, parece ser la salida. Es increíble, pero donde había seis, ahora... hay 10. Me van a matar. Empiezo el tiroteo. ¡Toma! Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Cada vez son más. Las balas van y vienen. Pero ahora la vieja es rehén. Y todos se escuchan. ¡Quiero la puerta libre! ¡Y un autito en marcha! ¡Apúrense, hijos de puto! ¡To, to, to! A los 10 enemigos parece no importarles nada. ¡Todo en mano! ¡Suelo! Y siguen apuntando con ganas de llevarse a la vieja. ¡Todo al suelo! A Paula y a mí. Pero alguien... calma las apuestas. Hay mucha gente en el casino para que esto se zarpe. Pienso. ¡Quiero la puerta libre! Muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. ¡Un autito en marcha, eh! Crónica, como siempre, hacia todo el país. Ustedes pueden observar ahora al famoso P de Peligroso. Así que mejor apúrense. Rodeado por la policía en estos precisos momentos. Después de un intercambio de palabras por Handy, mi orden tiene respuesta. Todos levantan las armas y me indican la puerta. Yo, a la vieja, no la suelto. La casualidad es mi virtud. La vieja me dice asustada que es la madre del gerente. Ahora entiendo todo. Por eso me dan la alfombra roja. Esta es mi seguro. El auto está en marcha. La vieja adelante. Mi pistola no la deja. Y atrás, Paula. Primera bajo el pie. Y a brillar, mi amor. Atrás. La peregrinación de Luján está de custodia. Ya estamos fuera. Pero no del todo. Hay que pensar en algo. Hay que pensar en algo. Me aferro al volante. Tengo a la madre del gerente. Hay que pensar en algo. Cortamos. Estoy fuera. Continuous play button. Continuous play button. Continuous play button. Dame los nombres. Dame los nombres. Los nombres. Los nombres. Los nombres. Los nombres. Edición. Noise reduction button. Diego Cañizaro. Como P de Peligroso. Record button. Alejandro Cerviño. Y yo. Repeat button. Y yo. Play button. Gracias. Low battery indicator. ¿Te das cuenta? Stop button. Play button. Yeah.
Dos piernas y dos brazos. Dos orejas. Dos ojos. Dos labios. Dos manos y dos pies. 20 dedos. Peligroso. Muchas gracias. Es suficiente. Good night.